Ahí viene, Ahí llegó el cholito. No sabe la que le espera al cholo venado. Pues te estás esperando, no le he hablado ni nada. Pero hay que apurarnos porque ya se está oscureciendo y para agarrar toda la luz. Güey. A ver si no hace agüita, güey. Pero, ¿y estará aquí la morra? Pues no sé, ahorita miré, pero a la que miré fue a su hermana, güey. Pero no me miró, pues no le hablé ni nada. Mira, yo te voy a agarrar la cámara y lo voy a poner así. Bueno, llegamos grabando normal, güey, ya lo saludamos. Leves, este video es totalmente improvisado, se nos acaba de ocurrir ahorita porque nos enteramos de una noticia que no sabíamos, ¿verdad, güey? Ahorita se van a dar cuenta de qué trata, porque compa Cholo no lo quería revelar. No lo quería revelar y ahorita nosotros le vamos a revelar ese secreto que tanto está guardando. ¡Cholo! ¡Cholo! What's up, Andy? You, my friend. Mierda, ¿qué, güey? ¿Tú bien? ¿Qué no habría para adentro esa madre, güey? Cholo, güey. Por fin regresaste a nuestro canal, güey. Güey. ¿Por qué te pierdes, güey? Ya no me jugué. Ya sé dónde digo que estoy. Pues sí, güey, pero pues también tú no te arrimas, güey. La pa' trabajando el señor, pues, hombre, no, de negocio. Pues sí, no, pero ya me arrima más. Ya que yo. Ya desde que ya no trae moto, ahora sí nos busca. Sí. Ahora sí. Pues no, por pero ahí trae verga. Moto más buena ahora, güey. Pues no, ojalá. Wey, tú no sabes que el viejo está alivianando, pues, y ya no cae para aquel rumbo. No, antes, cuando llegamos nosotros, tiene una casilla como de cartón, man. Sí. Y ahorita la vamos a llevar a la casa del Cholo. Ay, ay. A ver si alcanza a enfocar el último piso de arriba. Allá. Pásenle, pues. Bueno, plebe, ahorita vamos a seguir grabando porque ahorita no vamos a llevar al Cholo. Ven, güey, ¿qué te vamos a pegar? Ahorita a lo mejor no vamos a ir a meter un panteón. El Cholo, pues, no sabía. Ahorita le estamos, vale, ahorita está sabiendo, voy. Pero ya sabemos que te voy a dejar bien machino. Mal dijimos, vamos a grabar, güey. Así que alístate y, pues, sigue viendo ese video porque se tiene que poner muy chingón. Vámonos al panteón. ¿Has cambiado? ¿Taya? ¿Qué permiso? ¿Qué rollo, güey? ¿Cero, güey? ¿Y tú qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué cuentas? Nada, que no más, güey. ¿Qué rollo, Cholo? ¿Pasándola? ¿Cómo la pasaron, güey? Machín, güey. ¿Sí? Sí, entro en la área de cuentas y la bestia, ¿no? Ah, ¿tiraron un cuento machín o qué? Sí, güey, yo me metí a tu club. Sí, vi un video que andaba ahí. Sí, andamos agarrando con ahí de la sangre. Güey, está perro el pinito este que metiste y la chingada. Pues no te digo que... Mi mamá es la buena, digo, mi mamá es la buena. Está bien el ya vea, la cuarentena era lo que le pasó a mi hermana. Sí, se acabó la cuarentena. Ey, ¿qué? ¿Cuántos meses tiene ya? Eso sí sabíamos, güey, pero, güey, te perdiste un chingo de tiempo, güey. Sí, hasta hace poquito nos enteramos por qué. Ah, ¿por qué? Ya sabemos. ¿Qué? No se sabe por qué. Porque ya te tienen bien amarrado. Pues, todo bien. Todo bien. No, ¿y qué, no, no, chavo? ¿Y cuánto tiempo tiene ya? ¿Yo? Oh, casi, pues, casado, pues. ¿Poquito? ¡Ay, Sí, ¿por qué? ¿O es que no presentas tú, pues, ni nada, pues? Ah, no, fue a Diana, que dice. Ah, yo sí. Mucho gusto, Cristian. Mucho gusto, yo sí. Muy bonito. ¿Y dónde se conocieron, güey? ¿Dónde? Ah, es una larga historia, güey. Quizás no quiere decir nada para no regalar. No, no, pues, ok. Un día yo andaba a la rama. No, es que Cholo todo el tiempo, güey. Sordo. Güey. Neta, desde que supimos que te casaste, güey. ¿Quieres que te diga cómo lo conocimos o no, güey? Pues sí, güey. No, güey, déjense de casa, puto moca. Cuando fue tu dile, tú vas a ir preguntando. Ay, ¿y cómo parece en Instagram? ¿Qué? No, pues. O para agregarla, güey, mal. Bueno. Cholo. Oye, y siempre que están así, siempre ha sido así el Cholo, ¿va? Desde que se juntaron así, llamadas y eso. ¿Y no te enfadas así de...? No, yo voy a pagar. ¿Y aquí te lo pago? Sí, aquí en la casa. ¿Y no te aburre ni nada? No. Mañana. No, pero creo que está con Simón. Sí. Mañana te hablo. Haz de cuenta que está casada contigo y con el Cholo. No, de que nomás te la pasas chameando, Cholo. Pues ya saben que sí. No, pues que tiene que echarme el doble ahora. Nunca dejó de trabajar, loco. Ahora tienes que trabajar más, güey. Tengo que trabajar más, güey. Ni modo. Pero deja mucho tiempo solo a la Diana, ese. ¿Por qué? Pues nomás te la pasas chameando. No, pues sí trabajo bien yo siempre.
Así llamó una novia mía, Diana, güey. ¿Eh? Así llamó una novia mía. Estaba bien bonita, macho. Pues era, era morenita, así como ella, más o menos. No, pues ella también está bonita, güey. No es fea, güey. Sí, sí, sí. ¿Y usted quién ha hecho, loco? Ahí andan grabando, macho. ¿Y cómo aparece en Instagram, Diana? Díaz A. Ni guión bajo, ni nada. ¿Qué es el Watsi? No. Sin guión bajo. Ah. Estaba pegado. ¿Qué has hecho yo, digo tú? Pues nada, güey. Nada, nada. Yo no miré los videos con el WhatsApp. Tú también aquí no haces nada tampoco, ¿no, Diana? Mande. Tampoco, nomás aquí. Aquí te la pasas todo el día, pues. Ay, no sale así a pasear, a fiestas, a antro, ¿no? No. ¿Porque no te gusta o porque no te lleva el toro? Pues está muy bien. Sácala, cholo, güey. Sácala más seguido, güey. La saco. ¿Tomas? Más o menos. ¿Qué tomas? Lo que sea. Conmigo, güey. Toma, el otro día nos echamos Navidad, tomamos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú sola nunca has tomado? No, antes de conocer a Cholo, ¿no tomaba, Diana? Más o menos. Pues al rato, terminando de grabar, nos venimos, nos echamos un botecillo. Sí, ya casi no tomo, güey. ¿Eh? Ya casi no tomo yo, te digo. No, pero con la Diana no tomo. ¿Trabajar? Ah, no. ¿Quién sabe? Compramos botana y... ¿No que no tomas tú casi? No, pero pues... Ahí tranquilón, como dice la Diana, algo leve. Sí, pues aquí nos estamos un ratillo, nos tomamos unos botes y ya, pues, y, pues a ver, aquí estar a gusto, pues. ¿Vas a chambear rato? Pues sí, voy a chambear. Pues te esperamos. Mañana, aquí. Pues mejor ahora que el fin tomamos mejor, güey. Que yo tenga chance. No, pues igual aquí te esperamos. Vamos a andar aquí, pues aquí te esperamos, güey. ¿A cuándo? Ahorita. Viernes. Ni modo que a güey de tu mamá ya nos conoce. Y luego, pues la Diana, pues para conocernos todos bien, pues. Sí, modo. Ya ves que, pues todo bien machín aquí. Va a tardar mucho para allá, ¿no? Ah, pues ya te dije el viernes, vamos mejor. O salimos en tu casa, no sé, en la casa de Dios. No, pues venimos para acá, pues. Yo porque como dicen que casi no sale, pues, ahí con la Diana, pues, y para pistear un ratito aquí a gusto. ¿No quieren agua, güey? No, todo bien. ¿Y un vasito de agua tú? No, todo bien. No, todo bien. Ay, ¿y Diana? ¿Cómo te llamas? ¿Diana qué? Ah, pues Diana Zavala. ¿Y Face también tienes? Sí. ¿Y cuánto años tienes? ¿Vale? ¿Eh? Pues se mira joven, mano, muchacha. Sí, ey, estamos grabando y no digo nada. Con razón se escuchó muy así. Ya estaba asustando también. Sí. Güey, ya estaba asustando. Ay, no sé. ¿Qué onda, pues? ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿El plebe qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, pues se levantó el polo y se llevó la muchacha. Estaban platicando bien a gusto y se la llevó para allá. No, están alegando. Está molesto. ¿Pero por qué? ¿Qué hicieron ustedes con ella o qué estaban platicando? No, nada, oiga, nada. Pues nomás le estaban preguntando cosas de ellos, pues. ¿Pero de qué, pues? No, pues de cómo se llamaba y que si tomaba y esas cosas, pues. Pero pues nomás, pues, camarada y todo el pedo. ¿Usted le faltaron el respeto? No sé si el cholo ahí agarró por otro lado, pues. Pero nosotros no estábamos hablando bien, pues. Ay, puros problemas. Ustedes saben que yo los miro bien a ustedes y lo recibo bien cuando ustedes vienen a la casa. Entonces pienso yo que ustedes pues tienen que respetar. Aquí estoy yo, está mi hija, está ella. No, pues aquí también está ella, no le faltamos respeto o... Pero tu padre aquí es feliz. Pues es que el cholo también sigue la chule, yo nomás para... No conocen a Cristian, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, porque es bien celoso, el Cristian es muy celoso. Y pues yo no quiero que si ustedes van a venir a la casa, pues estar ocasionando ese tipo de problemas, pues. ¿Para qué le pidieron el Insta? ¿Se lo pidieron delante de él? Sí. 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 No, pues a mí, mira, a veces que si ellos yo los veo, ay, que están no discutiendo, porque aquí en la casa no discuten. Yo siempre les he dicho, la casa se respeta. Si quieren discutir, si quieren pelear, donde yo no los vea. Y te digo, porque pasó una vez y yo les dije eso. Desde entonces, o sea, aquí en la casa no hay gritos, no hay pleitos, no hay nada, pues porque hay valores. No, pero no le estamos diciendo nada, por lo único que le decíamos que pues, si
pues está bonita la muchacha, está guapa y nomás, pues, de hecho hasta la estamos invitando a tomar, pues, pero tomar aquí, pues. Pero íbamos a tomar aquí, pues, todo. Espérate. No, oiga, estamos grabando un video. Es que era para el cholo, pues, pero el cholo fue y nos acusó, güey. Sí, no, no. Ustedes y sus videos. Y se te enojó. Ay, no. Plebe, yo creo que esta broma salió un poquito, pues, se salió un poquito más de control. Pero hay que decirle porque capaz sí salió mal allá. Yo no sé, ustedes. No, pero sí, hay que, pues sí, vaya, toquen a la puerta, hay que decirle, güey, sí. A lo viste, güey. Ya, ¿qué traes, cholo? Estamos grabando. Estamos grabando. Ay, ahorita cómo no traían, no estaban todos en la cámara. Aquí la tenía tapada, güey. Ah, pinche mamón. La tenía entre la ropa y así le puse la mano. Nunca más lo he dicho, nunca me he metido con. Pura gay. Perdón, güey. ¿Cómo estamos para tener respeto, güey? No manches. No, está bien, está bien. Perdón. Y fíjate que no se. Disculpa. No me imaginé nunca, güey. Una broma, güey. Güey, ¿por qué no acusaste con tu mamá, cholo, güey? Ah, pues mi mamá. Yo no le dije nada a mi mamá, güey. Es que no hallaba ni qué hacer, güey. Con verle la cara. Y yo así. Y dije, algo pasó, algo está pasando. Y ya pues le dije, le empezó a decir cosas ahí, pues, de volada. No hablo, mami, no hablo. Pero ya es la última vez que yo caigo en sus bromas. Ande, güey. No, es que usted no estaba contemplado, diga. A la otra, aunque se estén, yo no sé, o si, ah, es una broma, ya no les voy a creer. A la otra que nos estemos agarrando putado todos, es una broma. Oiga, le hicimos eso porque no nos avisó. Plebe, me casé. Sí, nomás. Obviamente no nos va a pedir permiso, no, pero que nos avise. Plebe, hay que hacer un cotorreo. Sí, sí. Usted sabe que somos amigos, sí. Para nada. Ay, ay, ¿qué es eso? Yo tengo una grabadora ahí que suena bien machín. Yo creo que cualquier día de esto yo les voy a hacer una bromita. Espere, porque la señora, no, la mamá del cholo, va a abrir su canal. No, es que me da no sé qué, que siempre caigo en las bromas de ustedes. Sí, sí. Y pues les digo a la otra, no, así lo vea que estén matando allá afuera. Pues sí, no, es una broma. Así que ya no. No, cholo, güey, disculpa, güey. Disculpa, güey. No, pero no sé por qué no me imaginé, güey. La muchacha, güey. ¿Qué tanto participaste? Pues ella ni en cuenta. No, ya ni, es que no, ni en cuenta pues, nadie, güey. Pues. Pues nunca la habíamos visto, pues a lo mejor no nos conocía cómo somos y nada así. Ha de ver y chir a los amigos del cholo, qué largo. güey, no, tu hermana también se lo está creyendo. No, también. Güey, yo quiero. Oye, tú también, ¿para qué le pides lista? Dale, está enojada. Hijo de la chingada, güey. Yo la neta los voy a invitar a comer, güey. Ah, pues aquí estamos todavía. No, pues, güey, no, invítelo a comer, invítalo, güey. Amá, ¿qué? ¿Ahí pasa el alme? No, no hay nada. Ábrete. Sí, ya me volé. Ya me valió madre. No hay nada. Pero dejamos. Y bueno, pues, amigo, pues así queda el video. La neta. No fue algo muy, muy planeado, pero fue algo, salió bien, güey. Fue algo no planeado y es lo mismo, güey. No, es que muchas veces, por ejemplo, lo planean poquito allá afuera. ¿Dónde van? Y pues logramos lo que queríamos, hicimos enojar al cholo, grabamos las reacciones, pero y les gusten cómo reaccionó y comenten ahí qué les pareció. De hecho, y el cholo pues, ahorita nos está haciendo una comidita bien rica porque nos invitó a comer, aparte. Es que ya veníamos con esa onda, pues, de comer, y entonces, pues, una disculpa ahí a la novia del cholo, pues. Sí, y, sí. Y pues al cholo también. Y también a su mamá, que también se enojó. Terminaron enojados todos, ¿no? Pero pues ahorita bueno. Venimos a lo que platicamos ayer, lo que pasa que ayer miramos al cholo, ayer grabamos unos videos para Face y dijo, güey, yo quiero volver a salir con, pues jálate, güey, jálate, y aquí andamos, ya sabes que el cholo es bienvenido a este canal cuando él quiera, y pues ahorita vamos a comer con el cholillo. Un video épico, denle machine like, tranquilón, pero no deja de ser épico como todos. Ah, oigan, volviendo otra vez a lo mismo, se va a sacar una mercancía nueva, una merch bien perra de Cevichurro Show. Cuando la miren se van a quedar de que a la madre, güey. Esto sí es
pico. Sí, así es. Así que espérala muy pronto. En estos días no pasa de enero. Así que pues estén bien pendientes. Pendientes en el Instagram, Cevichurcho 1, se lo vamos a dejar aquí. Vayan a seguirnos si no nos siguen. Porque ahí le vamos a dar la sorpresa esta que le tenemos de la nueva merca de Cevichurro Show. Así que pues amigos, sigan viendo este video de Cevichurro Show porque en este mes se suben videos bien chingones. Así que pues... ¡Empezamos el año con todo! ¡Vámonos! ¡Ajá! Estamos desde abajo, puestos para el trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad.